El pueblo costarricense, ignorando que detrás del gobierno de Panamá movía sus tentáculos la poderosa United Fruit Company, exigió venganza y reclamó las armas por el ataque a una pequeña tropa nacional. Participando con un pequeño contingente de militares y soldados improvisados al mando del coronel Segreda, Marcos Ramírez hace a este hombre el blanco de sus bromas. Por supuesto, Marcos nunca imaginó que a la vuelta de 3 años se lo iba a encontrar de nuevo. Pero esta vez, en calidad de director del Instituto de Alajuela, donde entró Marcos a realizar la segunda enseñanza. Al reconocerlo en el colegio, comienza a contarle a sus compañeros con lujo de detalle y, desde luego, una que otra oportuna exageración, las cómicas situaciones que protagonizó el antiguo militar improvisado. El susto que se llevó el primer día a Marcos, porque el propio don Juan Segreda lo pilló hablando de él, no le convenció de abandonar la idea de desacreditar al director. Y aquellos cuentos corrieron inmediatamente y como reguero de pólvora por todo el colegio. En cumplimiento a la promesa hecha a su madre, Marcos está decidido a estudiar con mucha seriedad y entusiasmo, sobre todo para agradecerle de alguna forma los evidentes 1000 sacrificios y congojas pasadas para comprarle los libros y los muchos cuadernos que necesita. Incluso, cuando su madre se entera de que es el único descalzo de la clase, junto con su marido hace quién sabe cuántos enredos para hacerle un par de zapatos. Entonces se jura, una vez más, corresponder conquistando en la terna el primer lugar de su clase. Llegó por fin el tan esperado día. Muy tempranito se ha levantado hoy Marcos y su mamá, que no sospecha del asunto porque Marcos le quiere dar una sorpresa a la hora del almuerzo, no deja de estar extrañada. ¿Qué le pasa, Marquitos? Parece que tuviera soga en el cuerpo. Es que quiero llegar temprano al colegio para ver si tengo tiempo de copiar algunos datos en la biblioteca. Ah, carambas. ¿Y yo que quería que usted me fuera a traer una tapa dulce a donde Santiago? Y si se la traigo mejor a la vuelta, es que tengo que llegar temprano. Bueno, está bien. Ahorita vengo, voy rapidito. Visto, Juan Ramón. Y ay, ¿qué podemos hacer nosotros? Así tenía que suceder. Pero no hay que desanimarse tanto. No vale la pena. Total, que tenemos que estudiar. Eso es todo.
Y ay, pero ¿qué te pasa a vos, Marcos? Si no te ha ido del todo mal, un tercer lugar es un tercer lugar. Te felicito. ¿Qué tercer lugar ni qué nada? Así que me he quemado tanto las pestañas estudiando. Esa terna es una sinvergüenzada. Las dos repiten de año. Le dieron a Marcela el primer lugar porque es hija de un profesor. Y a Nidia el segundo porque es hija del secretario. ¿Es justo eso? Yo creía que en el colegio se acababan las preferencias que existían en la escuela. No. ¿Para qué matarse estudiando entonces? Juro no volver a estudiar más. Voy a vender los cuadernos y los libros para bebérmelos en chicha. Que se vayan para el diablo todos, comenzando por don Juan. Dejar de venir a felicitar calurosamente a los alumnos que ocuparon la terna de este grupo. Tenga la bondad, los alumnos, de pasar al frente. Estos tres estudiantes hacen honor a la tradición del instituto y de la provincia. Tal y como yo les prometiera el primer día de clases, la dirección y el personal docente siempre destacaremos a los estudiantes que demuestren interés, dedicación, esfuerzo y deseo de superación. Es este un ejemplo digno de ser imitado por todos ustedes. Muchas gracias y pueden sentarse. Dicen que a usted le ha disgustado mucho la terna de este grupo y que ha estado lanzando expresiones groseras frente a la secretaría. ¿Es cierto? Sí, señor. Es cierto. Y creo que tengo razón. Así es la cosa, jovencito. Pues óigame muy bien. Aquí apoyamos y le damos cariño al muchacho que desee superarse. Pero no toleramos a los insolentes y a los altaneros. Ojalá no lo olvide nunca. Bueno, aquí estoy otro día con ustedes, para suerte de ustedes. Porque sin duda ustedes me prefieren a mí que al patán ese, Homero Chaverri, un cualquiera que presumía de haber estado unos días en los Estados Unidos. Y para que no se muriera de hambre, lo improvisaron de profesor. Pero se le subieron los humos. Y por añadidura se las daba de barítono de altos vuelos. Ustedes no deben de permitir que ese señor regrese a darles clases. Es más, no deben de permitir que regrese al colegio. No es por mí. No crean que yo digo estas cosas para que me dejen en el puesto. No, yo tengo muchos lugares de los cuales me reclaman. Yo lo digo por ustedes. ¿Se imaginan ustedes un hombre con esa voz?
es un insulto para el bel canto. Yo no presumo de tener muy buena voz, muchachos. Pero siempre me gusta cantar. Y ustedes también deben cantar, porque el canto tonifica el alma y nos mantiene jóvenes en el espíritu. Pero hay que saberlo hacer, porque el canto debe ser alegría para todos y no un martirio para uno. Y para los que desgraciadamente tengan que escuchar, se canta, no se puja. ¡Nada de afectaciones, muchachos! La voz debe de salir suave y naturalmente, y no forzada y entre visajes de angustia, porque entonces, más que parecernos al individuo que canta, nos parecemos al estreñido que puja y se desespera en inútil intento por aliviar su estómago. Perdone, profesor. Usted no me conoce porque hasta hoy vengo a clases. Estuve muchos días enfermo. Pero yo no veo la necesidad de burlarse así de don Homero. A mí me gusta como canta él y espero que regrese pronto. Cuestión de gustos, joven. Cuestión de gustos. Tan de gustos como gustar uno del nombre que le pusieron en el bautizo. Fíjense qué curioso. Ustedes se ríen de González cuando yo paso lista porque se llama Bartolo. ¡Qué tontería! Bartolo es un nombre decente y castizo. Y que llegue a ser famoso, eso también dependerá exclusivamente de González. En todo caso, González no tiene por qué avergonzarse de su nombre y ustedes sí se ríen. Y otros, por cosas más ridículas, no se ríen. ¿Saben ustedes qué es lo más ridículo? Lo que hacen algunos, que se quitan el nombre que les pusieron sus padres, como Telésforo Chaverri, y se encaraman el de un personaje famoso, Homero, por ejemplo. Como si los muy estúpidos pudieran robarse también el talento y el virtuosismo de los personajes. Oh, pero vamos a dejarnos ya de bromas. Para que el nuevo compañero abogado del diablo no se riegue más la bilis. Hay que tener buen humor. Y lo mejor para eso, y sigan este consejo, es la poesía. Nada como la poesía. Si se quiere pensar y vivir en verso, la vida es más dulce. Bueno, vamos a ver quién viene hoy a resolver la tarea. A ver... ¿Quién viene hacia el pizarrón? Ah, la linda Lola, la fresca amapola, la guapa morena de mi corazón. No hay nada como la poesía. ¿Y usted no tiene ningún poema para alegrar la cara? El piropo dicho pa' niñas muy niñas tiene mal sabor. Y es que un vejete pa' niñas muy niñas, ¡qué asco, señor! ¡Qué vergüenza, Marcos! ¡Qué vergüenza! Con estas son ya tres veces que lo expulsan del colegio. Primero, que yo ni me di cuenta. Fueron 8 días. Que usted salía de esta casa como si fuera al colegio. Y quién sabe dónde se metía. Después me viene con el cuento de que lo dejaron salir antes de vacaciones. De también que iba. Y era que se había dado de moquetes en plena clase con el gemelo Martínez. Y ahora, por 15 días. ¿Qué habrás hecho, Marcos, que ni siquiera el director me dijo que era lo que hiciste?
¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir ahora los de casa? ¡Qué injusto que es usted, Marcos! No le importan mis sacrificios ni mis congojas. Yo todo lo hago para que usted estudie, pensando en su porvenir. Y mientras tanto usted pierde estúpidamente el tiempo en vagamunderías, desaprovechando esa inteligencia que Dios le dio. Tan bien que había comenzado y tan contenta que estaba yo. Dígame, Marcos, ¿por qué ha vuelto a las andadas? ¿Por qué no quiere estudiar? No es que ya yo no quiera estudiar. Es que en el instituto ya no puedo. Ahí hay preferencia. Y el director me tiene ojeriza. Él fue el que metió la cuchara para que yo no cogiera el primer lugar de la terna. Él fue. Por venganza. Todo porque yo fui más listo que él para cuando la guerra. Y eso todo el colegio lo sabe. Y él le da mucha cólera. Y porque esa vez yo me fui con sus caimitos y marañones. Pero él por desgraciado, por arrecostado y por venganza, no me dejó que viera el recibimiento en la estación. Todavía ahora me sigue fregando lo de la terna. Lo de la terna fue una sinvergüenzada. Era yo el que tenía el primer lugar. ¿Se acuerda usted cómo estuve yo estudiando? ¿Se acuerda? Yo no le dije nada para caerle con la sorpresa. Pero me pusieron en tercer lugar. Todo porque Marcela y Nidia son hijas de empleados de allí. Pura preferencia. Ya como soy el tropezón del director, me he dedicado a fregarlo. A él y a todos los profesores que no son de mi devoción. Para que se les vuelva la venada careta. ¿Qué ocurrencias, Marcos? Usted exagera o está equivocado con la mala voluntad de don Juan. Además, lo que pasó en la terna no vale la pena. Los puestos no importan, Marcos. Lo que importa es estudiar, porque eso es lo que le va a servir para cuando usted sea un hombre. Marcos, prométame que se va a enmendar y que va a estudiar mucho de ahora en adelante, ¿ah? Costa Rica, ese pequeño pero bello país que ha sido llamado la Suiza de América, es una de las más importantes y mejor conocidas de las repúblicas centroamericanas. Su puerto principal en el Atlántico es Limón, a donde tocan los vapores de la United Fruit Company, los de las líneas italianas, francesas, españolas y algunas de las británicas que cruzan el histórico Mar Caribe. En sus costas del Pacífico se encuentra la pequeña ciudad de Punta Arenas, anidada en las playas de la bella bahía de Nicoya, circundada de anchos valles, planicies y ondulados cerros, frente a un fondo azul oscuro de dominantes montañas. Punta Arenas es puerto de escala para la mayor parte de líneas de vapores que viajan entre San Francisco y el Canal de Panamá. En general, Costa Rica es una combinación de dos distintos tipos fisiográficos o provincias fisiográficas, las cuales son las tierras altas del interior y las tierras más bajas de la costa. En cuanto a las primeras, este informe las tratará solo de un modo general, por cuanto son áreas en gran parte compuestas de rocas volcánicas.
aunque de muchos intereses para el minero que busca la explotación del oro, cobre, magnesio y otros minerales, no es de gran importancia para los que están interesados en el petróleo. La provincia fisiográfica de Tierras Altas en el interior de Costa Rica consiste en una cadena de picos volcánicos. Martínez, haga usted el favor de ponerse de pie y buscar detrás de su pupitre el aparatito que está causando ese ruido tan estúpido. Yo no veo nada. No, señor, aquí no hay nada. Mire, don Gordiano, ahí hay un hilo, ahí debajo de ese pupitre. ¡Silencio! ¡Silencio! Ahora sí. Ahora viene don Juan y nos va a expulsar a todos. ¿Quién fabricó ese aparatico de hacer ruido? ¿Van a permitir que por un cobarde se castigue a todos? ¿Incluso a las mujeres también? ¡Qué vergüenza! Si no me dicen quién provocó todo este escándalo, tendré que expulsar a todos los alumnos de este año. A todos, sin excepción. Pues, don Juan, yo no sé quiénes hicieron ese aparato, pero aquí hay dos muchachos y muy inmorales. ¿Quiénes son? José Martínez y Juan Ramón. Martínez y Molina, recojan sus útiles y se van ya. Pero se van para siempre del colegio. No quiero verlos nunca más. A ver. ¿Qué es lo que tiene usted que decir? Quiero decir, señor, que no entiendo lo que está pasando aquí. No puedo explicarme lo que usted acaba de hacer. ¿A qué vino usted aquí? Entiendo que venía a ver quién había fabricado el chunche ese para castigarlo. ¿Es eso lo que acaba de anunciar Leticia? No, ella misma dijo que no sabía una palabra del asunto. Pero quería decir algo y resolvió acusar a José y Juan Ramón de Morales. Si fuera así, ¿por qué no los había acusado antes? ¿Por qué no, señor? ¿Por qué no hay tal? Ese es un invento de Leticia, como le consta a todos aquí. Pero bueno, don Juan, tomémoslo por cierto. ¿Qué tiene que ver eso con lo que se está averiguando? Nada, señor. Absolutamente nada. Y usted expulsa a estos compañeros y les arruina sus estudios. Yo creo que eso es injusto, señor. Injusto. En ese caso, creo que lo mejor es que nos expulse a todos los hombres por culpables o alcahuetas. Está bien, Marcos. Usted gana hoy. Tiene razón. Por primera vez tiene razón.